Sí, estamos en una revisión de todos estos ordenamientos legales porque se abusó mucho. El propósito, para decirlo con claridad, era dejarle el mercado de los energéticos al sector privado, tanto nacional como extranjero. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y está en los compromisos el rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ahora hay un cambio de política. Esto, desde luego, a los que sacaban provecho, en el caso de Iberdrola, una empresa española. Pero llega tanto el arreglo, la asociación entre particulares y funcionarios, que en esta empresa trabajan quienes eran funcionarios cuando se les entregaron esos contratos. Pero ya en el extremo del descaro, el expresidente Calderón fue nombrado consejero de Iberdrola. Entonces, yo entiendo que con la nueva política de rescate a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, pues no estén conformes. Pero nosotros no vamos a ceder en este asunto, porque tenemos que defender el interés público. Tenemos que defender el interés del pueblo, de la nación. A nosotros no nos interesan los negocios privados, nos interesan los negocios públicos. Los únicos negocios a los que se les debe de dar toda la atención es a los negocios públicos, porque nosotros somos servidores públicos. Entonces, ellos no aceptan esta nueva política. Y por eso, pues tenemos protestas, y por eso el país, este periódico español, ¿no?, que defiende estas empresas, nos ataca un día sí y el otro también. Con la suspensión de este decreto, ¿cuál sería el plan? Vamos a ver si no hay otra instancia. Y para defender el interés público, si es necesario, propondría en su momento, lo he dicho, una reforma constitucional. Somos distintos, ya no queremos la política neoliberal. Desde luego, no vamos nosotros a actuar con medidas autoritarias. Siempre va a ser en el marco de la legalidad. Al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie. ¿Por qué surgió este grupo de Claudio X. González? Pues es lógico, pues ellos estuvieron apoyando toda la política privatizadora. Desde Salinas, su papá era el asesor económico de Salinas. Ellos se beneficiaron con plantas eléctricas.